Los amores, muy muy buenos días. El día de hoy es miércoles 23 de septiembre, tenemos clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar en el módulo de matemáticas. ¿Listo, amores bellos? Entonces, voy a iniciar llamando a lista y arrancamos con la actividad del módulo. Por favor, estar muy muy pendientes cuando la profe los llame. Deben de estar muy pendientes al llamado de la profe. Listo, no se les olvide, deben tener la camarita siempre activada, el micrófono apagado para que puedan escuchar bien a la profe. Vamos a ver. Listo, espérenme un momentico. Ya, ahora sí. Entonces, Helen Sofía, Eric Parra, Dylan Salinas, Aaron Ovalle, Salomé Díaz, María José Caret, Javier Matías, Salomé Olaya sin gafas, Ángel David, Salomé Saavedra, Eric Garzón, Verónica, Juan José Escobar, David Rosso, Haider. ¡Listo, los amores de mi vida! Entonces vamos a arrancar con la actividad del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar en el módulo de matemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a listar nuestro módulo de matemáticas. Vamos a listar. El día de hoy vamos a trabajar tres páginas. Pónganme mucha atención. Vamos a trabajar las páginas 84, 85 y la 87. 84, 85 y 87. ¿Listo? Entonces, todos con él. Todos con el cuaderno, con el módulo listo. ¿Vale, los amores bellos? Salomé Díaz, princesa, ¿qué pasó? No te había visto. ¿Listo, amores? Entonces, ¿todos con el libro? Angelito sí lo había visto ya. ¿Listos? ¿Todos con el libro? Con el módulo listo. Vamos a arrancar con el trabajo del día de hoy. Nos dice, módulo de matemáticas el día de hoy es 23 de septiembre del año 2020. Vamos a arrancar. Aquí nos dice, sustracciones hasta 19. Yo les voy a ir leyendo. ¿Listo? Yo les voy a ir leyendo y ustedes van a ir escuchando. A cualquiera. A cualquiera le voy a ir preguntando, así que necesito que todos estén muy pilosos. ¿Listo? Todos muy pilos, porque a cualquiera le voy a preguntar. Dice, resuelve lo siguiente. Vamos a escuchar. Wilson regaló 15 flores a su prima Julieta y se le marchitaron 4 flores. ¿Cuántas flores le quedan? Entonces, todos vamos pensando. Angelito, ¿qué pasó? Activa la audio. Dime. Profe, esas páginas ya la hicieron con la otra profe. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, mami, pero pues fueron las mismas páginas que yo trabajé en el otro transición y todavía no las habían hecho. Por favor, la mamá de Salomé, ¿la ya me confirma? ¿Ya le activé el micrófono?
Profe, no, Salomé no las tiene, Salomé va en la 83. La 84 no la hemos realizado. Gracias, mami. Le preguntamos a ver a alguien más. Dylan Salí, Eric Parra. Eric Parra, actívame el micrófono. Profesora, es que esas dos páginas, la profesora la vez pasada me había dicho que se dejaban porque no había explicado lo de la resta. Entonces esas quedaban pendientes. Y como ya están viendo las restas, entonces ahora sí, pues me imagino que son para resolverlas. Sí, mami. A ver, lo que pasa es que la que trabaja el libro es la profe Adri. Y ella misma me envía a mí las páginas. Entonces tal vez fue un cruce de información. Angelito, entonces igual te quedas en la clase y vamos viendo la explicación, ¿vale? ¿Listo? Entonces dice, Wilson regaló 15 flores a su prima Julieta y se le marchitaron 4 flores. ¿Cuántas flores le quedan? Empezamos. Heider, por favor, activa tu micrófono. ¿Listo, Heider? ¿Cuántas flores le regaló Wilson primero? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas regaló? 15. 15, muy bien. Esto no lo van a hacer ustedes porque yo voy a rayar aquí la pantalla, pero ustedes no van a rayar el libro. 15. ¿Cuántas flores le regalaron, Jaime? ¿Cuántas se marchitaron? 4. Muy bien. 4. 4 flores. ¿Y cuánto es? 4. Tengo 15. Sí, hay 4. ¿15 menos 4? 15 menos 4. 15. ¿Cuánto tienes? 15 menos 4. Y necesito 4. ¿Cuántos quedan? Quedan 20. 15 menos 1. 10. 11. ¿Puedo restar? No se te escucha nada. Profe, no se te escucha nada. Listo. Entonces, si tenemos 15 flores, ¿sí? 15 flores y quitamos 4, ¿cuántas flores nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, 15 menos 4 es 11. Vamos a solucionar las preguntas. ¿Cuántas flores regaló Wilson? Si se acuerdan que al principio fue la primera pregunta que nos contestó Heide. Regaló 15 flores. ¿Cierto? ¿Cuántas flores se le marchitaron? 4 flores. Y entonces, ¿cuánto es 15 menos 4? Son 11. ¿Listos? Ya copiamos esa partecita. Miren, fue súper chiquita y muy fácil. Vamos a la siguiente parte de la hoja, mis amores. Entonces, a la persona que le voy a preguntar, como si hablamos los dos al mismo tiempo se nos interrumpe, entonces lo va a solucionar todo. Nos dice, escribe las sustracciones. ¿Listo? ¿Pendientes? Vamos a ver.
Aaron Ovalle, por favor, actívame el micrófono. Profe. Ya, profe. Soluciona la primera. ¿Cómo la es? Primera. Hazlo. A ver. Señora. ¿Qué solución es esta, papi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces pone 12 acá. Rápido. ¿Y cuántas hay acá? 3. Entonces, a 12, mira. A 12 le quitas 3. Te quedan 9. Listo, dile a la profe. 9, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Aaron? Aaron solucionó aquí la primera sustracción, la primera resta. ¿Cómo la solucionó? Les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo solucionamos la primera resta? Vamos a contar cuántas maripositas habían acá. Aquí habían 12 maripositas, ¿cierto, Aaron? Después cogió y puso cuántas maripositas había acá. 3 maripositas. Y a 12 maripositas le quitó 3 con un resultado de 9 maripositas. Muy bien, Aaron. Si se dieron cuenta, está súper, súper fácil, amores. ¿Listo? Vamos a hacer todos la que... Vamos a hacer toda la que sigue. Bueno, entonces vamos a contar las de acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ponemos aquí abajito, bien bonito, no como la profe feo, el número 2. Y aquí abajo, ¿cuántas hay? Una nada más. Ponemos el número 1. Si tenemos 12 y le quitamos 1, ¿cuánto nos quedará? Hagan ustedes las cuentas allá. Hagan ustedes las cuentas. Y me cuentan. Listo, Heider, te escucho. 11. Muy bien. Listo, Heider. Entonces, nos quedan 11. Miren, yo voy a estar muy pendiente si pueden levantar las manitos aquel que ya sepa la respuesta. ¿Vale, mis amores? Yo aquí estoy súper, súper pendiente. ¿Quedó lista la primera parte? ¿Todos ya escribieron? Vamos a la página siguiente. Vamos a ver qué sigue. Aquí nos dice... Tacha tantas libélulas como se indica y escribe la sustracción. Primero, tengo que saber cuántas libélulas hay. Vamos a ver primero cuántas libélulas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Cuántas libélulas hay? 14 libélulas. Entonces aquí en la parte de arriba escribimos 14. Nos están pidiendo que tachemos 2 libélulas. Vamos a tacharlas. Voy a tacharlas. 1 y 2. ¿Alguien sabe cuánto es 14 menos 2? 14 menos 2, Eric Parra.
9. Muy bien, Eric Parra. 14 menos 2 son 12. Muy, muy bien, pollos. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta lo súper fácil que es? ¿Listos? Quiero contarles que yo aquí le voy dando la oportunidad a todos porque la idea es que todos participemos, ¿vale? Ahí yo voy mirando. Igual hay muchos ejercicios para hacer. Tranquis, tranquilos. ¡Listo! Entonces, aquí ustedes solitos. Yo voy mirando a ver quién me levanta la manito. ¿Listo? Vamos a hacer la primera resta. ¿Qué nos dice? La primera resta dice 12 menos 3. ¿Cuánto será 12 menos 3? Ángel David, ¿cuánto es 12 menos 3? 11. ¿Cuánto? 11. ¡Oh, señor! No, papi. Es 12. Eso está mal. Doce menos tres. Nueve. Nueve, profe. Muy bien, listo. 12 menos 3 es 9. Pilosos, a ver quién sigue. Pilosos, porque la idea es que todos participen. Si no les doy la palabra es porque ya participamos. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente y yo veo que acá Salinas ya levantó la mano. 14 menos 6. Dylan, ¿cuánto será 14 menos 6? 14 menos 6. ¿Cuánto es 14 menos 6? 8. Muy bien. 8. ¿Listo? Muy bien, Dylan. 14 menos 6 es 8. ¡Listo! Vamos a ver la resta que sigue, que es 19 menos 3. Vamos a ver, Helen Sofía, que no ha participado. Helen Sofía, te escucho, princesa. Activa el micrófono. 16. 16, muy bien. 19 menos 3 es 16. Muy bien, Helen. ¡Listo! Ahora vengan, cambio yo de color. Entonces me van a decir si a 16... le quito 1. ¿Cuánto será Salomé Saavedra, que tiene el micrófono activo, que tiene la mano arriba? Salomé Saavedra, te escucho. 15, profe. 16 menos 1 es 15. Muy bien. ¿Listos? Vamos a ver, si a 11 le quito 0, ¿cuánto nos quedará? Si a 11 le quito 0, ¿cuánto es? Salomé Díaz está levantando la mano. Listo, te escucho, princesa. Si a 11 le quito 0, ¿cuánto es? Cero. Once. Once. Muy bien, Salomé Díaz. Nos vamos para la que sigue. Si a 15, a 15 le quitamos 3, ¿cuánto nos queda? Vamos a ver los que aún no
anticipado. Estoy esperando a los que aún no han participado. Espérame, Angelito, que participen todos, mi príncipe. Eric está levantando la manito. Eric Garzón, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¡David! ¡David, que no ha participado! ¡David, activa el micrófono, príncipe, que te escucho! Ahí en el azul. 15 menos 3. Señora. 15 menos 3, mi príncipe. 12. ¡Muy bien, David! ¡Muy, muy bien! 12. ¡Listos! Ahora, vamos a ver quién no me ha participado. Eric Parraya. María José Caret, porque Majo no ha hablado. La idea es que todos participen. María José Caret, ¿cuánto es 17 menos 6, Majo? 11. Muy bien, María José. Majo, muy, muy bien, princesa. 17 menos 6 es 11. Muy bien, María José. Vamos a ver. Javi, activa micrófono. ¿Cuánto es 19 menos 5, Javier? Otra vez, mi amor. ¿Cuánto? 14. Muy bien, Javi, muy pendiente. 14, muy bien. Por acá tengo una amiga que se está haciendo la loquita, que no se puso las gafas y no ha participado. Salomé, hola ya. ¿Cuánto es 18 menos 1, princesa? Ya puedes activar el audio, muñeca. 17. ¿Sí? 17. Muy bien, Salito. 17. Si a 18 le quitamos 1, nos da 17. Verónica. Verito, activa el micrófono. Pero si tengo dos. Si ven los amores, entonces así entre todos, creo que lo único que me faltó por participar fue Juanjo. ¿Cierto? Ahorita hacemos el otro ejercicio los dos, Juan José. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué vamos a hacer? Nos falta una página y es lo más fácil. Entonces, nos vamos a desconectar y entramos para la segunda parte de la clase. ¿Listo, los amores? Por el mismo enlace y de una vez. Salimos y volvemos a ingresar.